Jugones y jugonas, y bienvenidos un día más a mi canal, Tachiken 8, y a este capítulo 33 del reto de Minecraft de conseguirlo todo. Y bueno, vamos a seguir pues lo que estuvimos haciendo en el capítulo anterior, que como recordáis era la sala de trofeos, y vamos a seguir completándolo. No la he ampliado, pero sí he hecho algunas cosillas que ahora voy a explicar y a enseñar, ¿vale? Para empezar, he recogido más de las vacas, que por cierto han ido creciendo, bueno, cuantas más. He recogido también el huerto, que no tenía patatas, como recordaréis, aquí tienen que estar ya hechas, ahí está. También he puesto a hacer cristal, que nos va a hacer falta. Y esto es más comida, ¿no? Sí, vale. ¿Qué más he hecho? Bueno, estos son los tintes que nos hacen falta ahora. Aquí hay cuadros que hay que poner, ¿vale? Que es lo que he conseguido de las vacas antes. Y también me fui a coger clay, ¿vale? O sea, arcilla, que nos hacía falta, y he ido a coger bastante para que no tengamos que ir a buscar más y perder tiempo en eso, ¿vale? Por lo demás, que yo sepa, creo que ya no he hecho nada más. Ah, bueno, sí, bueno, lo más importante, ya se me olvidaba. Uno de vosotros me comentó de que yendo para la sala de trofeos, pues un coñazo tener que ir saltando por las grietas y demás. Y me dijo que por qué no hacía un puente y demás. Y dije, pues bueno, ¿por qué no? Así que he hecho este caminito, ¿veis? Y un puente ahí todo chulo, ¿no? Que me ha quedado bastante bien, la verdad. Ahora lo veremos cuando me acerque para ir a la sala de trofeos y no tener que estar pegando saltos como un tonto, ¿vale? Dicho esto, lo he hecho de piedra, ¿vale? Cocinada, que como otra cosa no, pero piedra me sobra por todos lados. Y también he usado pues los bloques luminosos estos, ¿vale? Que gasta un stack y pico y me queda poco, ¿verdad? ¿Veis? Esto es lo que me queda, pero bueno, es suficiente porque con uno me vale para ponerlo en la sala de trofeos, la verdad. Y dicho esto, pues vamos a empezar. Ah, bueno, sí, he ido al Nether también, antes que se me olvide, a coger las lágrimas de Ghast. Esto, ¿vale? He matado unos cuantos. Para el tema de las pociones, que nos hará falta, ¿vale? Así me lo quito de encima ya. Y por lo menos para ir empezando, si me hacen falta más, pues ya iré otra vez allí al Nether a coger más. Dicho esto, podemos empezar. ¿Cómo? Pues vamos a hacer lo primero los tintes que nos faltaban. ¿Cuáles eran los tintes que nos faltaban? Vale, pues para empezar era el tinte, el cian, que se hace así. Bueno, con uno, pero bueno. Y ahí tenemos el cian, ¿vale? Lo pillamos y tintamos una lana. El siguiente era rojo y blanco para el rosa, perdón, que este no lo tenemos, el rosa más claro, digamos, ¿vale? Después el gris, que es el negro y blanco, que es el polvo de huesos, ¿vale? Normal y corriente. Y aquí está el gris y nos falta, esto se puede poner con esto ya. Y nos falta esto, el rojo con el lapilazo de azul para conseguir el morado, que era el último que nos faltaba, ¿vale, chicos? Ya con esto tenemos todas las lanas de colores. Vamos a tener que coger más tintes otra vez todos, pues dos o tres veces, porque tenemos que tintar los cristales. Tenemos que tintar también las alfombras de colores, que se hacen así, ¿vale? Tenemos que hacer pues todos los colores de lana también, de alfombras. Y aparte los mismos tintes también, porque también hay que ponerlos. Dicho esto, pues vamos a continuar. De momento voy a soltar los tintes, que no nos va a hacer mucha falta ahora. La cuestión es aquí mismo. Le voy a decir, ¿dónde la suelto? Aquí, total. Ahora mismo no nos va a hacer mucha falta que digamos. De momento, creo. Y vamos a ir cogiendo pues el resto de objetos para ir para allá pues cargados, ¿vale? Bueno, esto en verdad se puede soltar aquí. Y ya está. Las flores, pues mira, voy a quitar esto de aquí, lo pongo y esto lo meto en un horno. El primero tiene que estar ya, ¿veis? Listo, vale. ¿Qué voy a hacer yo? Vale, ponemos el modo creativo. Uy, que lo lío. Game mode C de creativo. Y después de las lanas, ¿qué viene? Tenemos que hacer un bloque de oro y uno de hierro y los medios bloques, vale. Hierro, hierro. Aquí con 9 nos vale. 9, 3 cuartos lo mismo. 9 nos vale. Vamos a ir haciendo estas cositas ya. Cuantas más cosas llevemos, pues mejor, ¿no? Vamos rellenando más rápido. Que es la idea, ¿vale? ¿Qué más? A ver. Esto tengo un montón. Esto tenía. Lo que no sé dónde lo puse, macho. Donde puse yo el medio bloque ese de arena que me sobró en el capítulo anterior o el anterior, no me acuerdo. Uno de ellos fue. Vale, aquí está este. Este no hace falta. Y el de arena no tengo ni idea de dónde lo puse, chicos. ¿Dónde lo puse? Pues no sé.
Lo mismo lo tiré, un creativo sin darme cuenta, que no me extrañaría nada. Yo soy muy de tirar cosas y no darme cuenta. Aquí no está, y aquí tampoco va a estar, ¿verdad? No. Vale, pues lo tiré. Pues sí, lo tiré, chicos. Bueno, no pasa nada. Aquí tenemos arena de sobra, será por bloques de estos, por medios bloques. Ponemos 4 y otros 4 y otros 4. Y ahora esto hacemos así y aquí están los medios bloques de arena. ¿Qué más? A ver, ¿veis? Ya tenemos que empezar a quemar clay. Aquí mismo. Ahora, patatas. Voy a soltarlas aquí porque de momento con las zanahorias pues me sobra. Joder, que esto ya montones de semillas ya que en verdad me sobran, pero bueno. Y esto pues necesitamos unos cuantos, sí. Vamos a poner otro. Comida. Vamos a poner más clay a hacerse. Hala. Y un poco de combustible ahí. 8, sobrado. Hala. Así vamos rápido. ¿Qué más? Aparte de clay. Bueno, el cobblestone obviamente que no lo he hecho. La llevo encima, ¿verdad? No. Este seguramente hará falta, así que lo voy a coger ya. Y no tengo del... A este también seguramente hará falta. Bueno, tengo. Pues aquí mismo. 1, 2, 3. Aquí. Y hacemos así. Y ahí tenemos el medio bloque de cobblestone. Va este. ¿Cuál es el que sigue? Nos soltamos uno, ese y ese. Vale, nos soltamos uno. Sería este y este. Si no, me he coscado mal, ¿no? O ya lo estoy liando otra vez. Ah, no, está bien. Cuarzo, medio bloque de cuarzo. Cuarzo tengo que tener, ¿no? Sí, aquí hay cuarzo, pero cuarzo, aquí hay, ya está. 1, 2, 3. Hacemos así y ya está. Bueno, este va aquí, obviamente. Y aquí va este cuando tenga. ¿Esto para cuánto da? Bueno, la clay, ¿vale? La quemáis y os da lo que viene siendo los ladrillos, ¿vale? Entonces, al poner 4 juntos, así, ¿veis? Pues nos dan los bloques, ¿no? De ladrillo. ¿Vale? Y me falta uno más. No, 2 más. Ahí está. Hacemos así y ya está. Y ya tenemos los 3 bloques. Hacemos así y medio bloque. Listo, chicos. En verdad, no quiero gastar más clay en esto. Que nos va a hacer falta luego. Y mejor tener de sobra, chicos. Porque para tintar la clay nos va a hacer falta bastante tin clay, vamos. Por eso he cogido de más antes. Este y este. Y necesitamos, pues, uno de esto. Uno solo. Y con el resto, pues nos hace falta un ladrillo. Y con esto no se hacía esto, pero bueno, todavía no hemos llegado a eso. Así que de momento lo voy a soltar, chicos. Lo voy a soltar y ya lo cogeremos cuando llegue el momento. Aquí mismo. No, aquí no me gusta. Cosas. ¿Qué sitio? Sí, pues ya está. Vale, ya tenemos todos los medios bloques que nos hacen falta. Estamos hasta aquí. Este lo tengo ahí abajo. Una librería. Este está aquí, me falta la librería y una piedra de moscosa, que la voy a coger ya, la pongo ahí. Y librería no tengo ninguna hecha. Bueno, pues cogemos 3 libritos, ya me he colado. Y con madera, que no tengo. Vamos a quitarnos esto de encima, no, bueno. Bueno, voy a dejarlo por si acaso. Maderita normal. Yo no tenía madera encima. Aquí, joder, tengo madera encima y no me he coscado, chicos. Me cago en la leche. Vale. 1 y 2. Hacemos así. Y ponemos los 3 libritos para hacer la librería. Ya está. Y estos 2 de madera. Bueno, puedo hacer. Hacemos palos y ya este. No los quitamos del inventario para hacer hueco. ¿Y qué más? ¿Qué más? Después del bloque este de musgo. Viene 1, 2 obsidiana y. Escalera de madera de roble. Vale, obsidiana, tiene que haber aquí. Aquí está.
Uno. Y una escalera de madera de roble. Tengo eso. Va, pues mira, aquí está. Vale. Vamos a poner las cosas y ahora volvemos. Allí cama, así que con eso veis de camino el pasillito bien iluminado. Como podéis ver, chicos, este es el caminito que he hecho. Para no tener que dar tantas vueltas y pegar saltos y demás, vamos. He iluminado también la zona, ¿vale? Todo esto está iluminado, que no estaba iluminado. Y aquí veis las columnitas que he puesto así para que quede guay el puente. Todo este río lo he hecho yo, que esto no estaba, lo he picado, ¿vale? Y he puesto el agua para que quede más bonito. Un puente sin agua abajo, que es un poquito feo, ¿no? Así queda más bonito. Desde mi punto de vista, vamos. Vamos a seguir el caminito. Voy a cortar el camino, la verdad, pero bueno. Como podéis ver, he hecho un camino hasta la sala de trofeos. Para no dar tantas vueltas, vamos. Vamos a dormir aquí. Y vamos a seguir. Vamos a empezar a rellenar esta sala de trofeos rápido y veloz. Y a ver si tardamos menos tiempo ya. He contado también, ¿vale? Y resulta que voy a tener que hacer bastantes paredes más de estas. Unas 6 paredes más de estas, ¿vale? Porque si no, no nos cabe todo, básicamente, chicos. Así que me queda un arduo trabajo ahí. Pero bueno, poquito a poco. A ver, empezamos poniendo las lanas de colores. El rosa va allá arriba y después va el gris. Vale. Vamos a ver, rosa, gris. Ponemos aquí el rosa. Aquí va el gris. Como siempre, la eliminamos. El cian y el morado, creo que va así, aunque no estoy seguro. Cian y morado, sí, chicos, pues ya está. Cian y morado. Y con este completamos la primera pared, chicos. ¡Sí! ¡La primera! Está completita, por fin. Va a quedar chulo esto, ¿eh? Cuando termine, va a quedar chulísimo, ya veréis. Yo que lo estoy viendo, vamos. A ver. Segunda pared. Empezamos, pues como está aquí el orden, pues vamos a empezar a hacerlo en orden. Con esto, cosas que me quito de encima más rápido. Uno nomás. Y uno nomás. Y ahora va este uno. Y esto que yo tengo uno. Este uno también. Y esto voy a cambiar por este, pero necesito uno. Vale. Y por si acaso, que no me fío. Está, vale, chicos, pues a poner esto. Vamos a ver si no hay problemas aquí ahora. Este, el hierro, el medio bloque, seguimos. Ahora va este. Este otro. Y con este ya tenemos la primera fila puesta, chicos. Vamos a eliminar todo esto, primero que nada. Ya sabéis que me gustan las trampas. Ah, por cierto, os tengo que enseñar el cofre de todo lo que he gastado, porque también fui a buscar arena un poco. No mucha. Pero entre la clay y un poco de arena y quitar todo lo de ahí abajo, pues he gastado unas cuantas palas, ¿vale? Ahora lo enseño. Ahora va esto. En teoría. Uno, uno. Y ya está, ¿no? Esta escalera cogí, ¿verdad, chicos? Sí, esta escalera y en este orden. Pues uno aquí. Biblioteca, piedra musgosa. Este y este. Vale, chicos. Ya falta poquito para completar la segunda fila. Vamos a eliminarlo. Y bueno, ya que estamos aquí, vamos a aprovechar para poner los marcos, obviamente. Pero me voy a quitar el modo creativo para saber cuántas gasto exactamente, porque no lo sé. Vale, todos los marquitos. Voy a tener que hacer bastantes marcos más, macho. Ya os digo, unas 6 paredes de estas mínimo hacen falta más, ¿eh? O sea que esto va a estar un poquito más extenso de lo que yo creía. Sabía que iba a ser grande, pero no imaginé que tanto, macho. La verdad es que es bastante, bastante vasto. La salita de trofeos. Nos va a llevar trabajo, ¿eh? Nos va a llevar trabajo. Pero bueno, a este ritmo vamos bastante bien, por lo que no creo yo que tardemos tampoco tanto en acabar la serie. Tengo que construir una trampa de experiencia de las de toda la vida, de las normales, para poder conseguir los discos de música, que eso lo haremos en otro capítulo. Lo haré con los típicos cortes y demás. Y la haremos por ahí por arriba para que aparezcan los bichos y demás. Y poco más, en verdad, chicos. Bueno, el tema de las pociones, que tenemos que hacer todas las pociones. O sea que todavía queda un poquillo bastante, ¿eh? Mínimo unos 10, 12 capítulos más, segurísimo que quedan, chicos. Aproximadamente, ¿eh?
Vale, ya estamos de vuelta aquí. Y bueno, os voy a enseñar las palas antes que se me olvide, que ya sabéis que los trucos como que no. Y todo esto es lo que he gastado, ¿vale? Y este hacha que coge un poco de madera también, para hacer las escaleras y las maderitas de ahí del caminito. Esto fuera, fuera, fuera y fuera. Vale, chicos, y esto te quemas. Vale, ya está. No hay nada, ¿no? No, pues ya está, chicos. Entramos aquí y sigamos. ¿Qué es lo que sigue? El bloque de diamante, creo que era lo que seguía, ¿no? Si no recuerdo mal, así a vista de pronto. Bloque de diamante, escalera de cobblestone o de piedra. Y pues no tengo esto de soltar aquí ya, total. Escaleras de esto no tengo, en serio no tengo. Bueno, pues vamos a hacerlas, total, para lo que tardamos. Esto, listo, necesito una realmente, pero bueno. Voy a soltar esto ahí. Bueno, soltar esto ahí, que nada más de una. Y bueno, el resto de cosas realmente, vamos a soltar esto por aquí, que no me hace falta ya. Las lanas de colores ahora mismo no me hacen falta. Ahora aquí, los tintes. Y esto, cosas del Nether, aquí mismo. Bueno, no, espera, aquí. Vale, me faltan los diamantes que me están aquí. Y necesito 9. Vamos a ver si tengo bastantes diamantes. No tengo que buscar más para hacer todo. Tengo que hacer la equipación y una de cada de estas. O sea que yo creo que sí, pero no estoy seguro. Pero bueno. Bloque, escalera. O era escalera y bloque. Ya no acuerdo. No, bloque y escalera. Este ya está puesto, por lo que no lo saltamos. El hielo y nieve. Hielo. Hielo normal. Y nieve. ¿Dónde estaba la nieve? Buena pregunta esa, chicos. Aquí, aquí, vale. Nieve. Por cierto, el muñeco de esto se nos jodió. Deberíamos de hacer uno. Ahora en un momento. Se tarda poco, total. He cogido la calabaza, no he cogido la calabaza. Sí, está aquí, vale, chicos. Pues vamos a hacerlo un momentito, que se tarda nada, y ya con eso lo dejamos hecho. A ver, uno y otro, y la clavacita. Ahí está Frosty. ¡Hola, Frosty! ¡Has vuelto! Esto fuera. Bueno, cojo así, pero ya está. Ya que estamos, vamos a ver cómo va el tema de esto. No va a hacer falta más lana, pero bueno, menos mal que hay un montón de ovejas. ¿Cómo va esto? Que hace tiempo no lo miramos. ¡Buah! Bueno, como podéis ver, la granja pues funciona perfectamente. Ahí tenemos sandía pues como para parar un camión, vamos. Y calabazas también tenemos bastante, o sea que funciona bastante bien esa granjita. Bueno, sigamos. A ver, después de la nieve viene el bloque de arcilla. Arcilla con 4 nos vale. 1, 2, 3, 4. Ah, esto no es, macho. Esto sí. Hacemos así y se hace el bloque de arcilla, ¿vale, chicos? Para que lo sepáis, por si no sabíais. Y arcilla o clay en inglés, ¿vale? Una calabaza, me cago en la leche. Joder. Pero un momento aquí voy a traerme un stack de calabazas, porque, o por lo menos 10, aunque sea. Por el cofre ahí me quedan pocas, estas 33, listo. Y esto para que quede bonito. Hala. Necesitamos una calabaza de estas. Y ¿qué era el otro? ¿Otra calabaza puede ser? No estoy seguro. A ver, una calabaza. Vale, uno de estos, una de estas y otra calabaza con una antorcha. La vamos a poner ahora mismo. Hacemos así y ponemos una calabaza y le ponemos una antorchita, ¿vale? No era así, pero
ahora. Y tenemos la calabaza pues como lámpara, ¿no? A modo de lámpara. Más o menos. Correcto. Uy, empezamos con los cristales de colores, chicos. ¿Veis? Para lo que hacen falta todos los tintes otra vez. Pues vamos a tener que buscar todos los tintes. ¿Qué remedio? Bueno, el cristal blanco creo que lo tenemos. Correcto, aquí hay cristal blanco. Uno me vale. Y cristal negro también tengo. Lo que pasa es que no sé dónde va. Este es gris, el último. El cristal negro es el último, vale. Pues mira, con eso marcamos cuál es el principio y cuál es el final, chicos. Vamos a ir completando. Bien, 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 chicos. Esto va, va, viento en popa, ¿eh? Viento en popa. Debería haber hecho lo mejor el camino en diagonal. Bueno, aquí había un boquete como este, ¿vale? Estaba lleno de arena. Cogí un montón de arena de aquí porque había un montón. Había como tres stacks, más o menos. Y bueno, lo tapé, básicamente. Con toda la tierra que cogí de aquí, pues tapé el boquete. Y me sobró tierra. O sea que está anocheciendo. Bueno, a ver si nos da tiempo a terminar esta pared, aunque sea. Y dejamos ya dos paredes listas, chicos, que es la idea de este capítulo al menos. Aunque me hacen falta más tintes, pero bueno. A ver, este va primero, este va después, este no lo saltamos, ¿no? Sí. Y el orden es el hielo, vale. Hielo, nieve, arcilla, calabaza, piedra del infierno esta, la Soul Sand y la calabaza iluminada. Tiramos todo esto y ahora va el cristal blanco, que es el primero, y el negro es el último. Cristal blanco, tal que así, y el negro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Son 16 colores, chicos, si no recuerdo mal. Vale, este no va aquí. Va este. 3 y 5, a ver si estoy lo cierto. 3, 4, 5, 6, pues no. A ver, 1. ¿La he liado? ¿No la he liado? Me he dejado algo, chicos. Me he saltado algo. Esto no cuadra, ¿eh? A ver, bloque de diamante, la escalera. Y esto. La nieve. Nieve, hielo y arcilla. Nieve, hielo, arcilla. Ah, me falta esto. Me cago en la leche. No me da cuenta, tío. Bueno, no pasa nada, chicos. Quitamos esto. Quitamos. Este es el que hay que quitar. Sí, hay que quitar uno de aquí. Voy a quitar con el modo normal porque si no se va a perder y no es plan. Bueno, saltamos uno. Ahora sí. Ahora sí. Blanco. El cristal blanco el primero y el final. Ah, correcto. Y el que hace 4, cristal negro desde este lado. Pues 1, 2, 3, el que hace 4, que sería aquí y este fuera. Y ahora sí que sí, chicos. Ahora sí que sí. Vale, esto lo vamos a tirar. Vamos a dormir antes que empiecen a salir por aquí bichos. Que ahí hay un creeper, me cago en la leche. Y se me ha olvidado esto, tío. Me cago en la leche, tú. Qué fallo más tonto. Bueno, ¿este cofre hay o no hay? Creo que no. Ah, sí, mira. Oh, sí. 3 y 4. Pues perfecto. Hacemos así. Ya está, chicos. Ya puedo poner este que se me olvida cogerlo. Voilà. Listo, chicos. Ahora sí que sí. Tengo que hacerme una pala. Y voy a quitar esto, que ya no hace falta. Fuera, fuera, fuera. Venga, venga. Ya está. Ahí veis cómo va quedando ya la segunda pared, que ya está a más de la mitad. Faltan los cristales de colores, que van todo esta fila y esta. Y aquí van tres piedras. Que tenemos que ir a buscar, creo que a la a Stronghold, las tres piedras que faltan ahí, creo, ¿eh? No estoy seguro, ahora lo veremos. Vamos a poner el modo creativo un momentillo. Y vamos a averiguarlo. Que me cuelo. Bueno, el ladrillo no, este se puede hacer. Este creo que se puede coger en el
En el Stronghold y este que está agrietado también en el Stronghold. O sea, tenemos que ir al Stronghold, chicos. Este lo tengo. Pero eso ya es la siguiente pared. Así que vamos al Stronghold, venga, ¿por qué no? Bueno, ¿cuánto tiempo queda? Ah, pues mira, me está sonando la alarma ahora mismo, chicos. Ya hemos cumplido los 25 minutos. Pero bueno, no pasa nada, chicos. Primero voy a quitarme el creativo. Y vamos a empezar a poner cosas aquí que nos hacen falta. El arco, por supuesto. Este aquí, la comida. Esto, esto, esto da igual realmente. Vale, bloques por si acaso. Listo. Vamos a comer. Y bueno, vamos a acercarnos. Voy a pasarme un par de minutillos, pero bueno, voy a ir entre el Stronghold, a ver si podemos coger los dos bloques esos que nos faltan y ya los dejamos puestos. Y ya en el siguiente capítulo pues tendré todos los tintes cogidos, ¿vale, chicos? Para no perder tiempo, como ya me habéis visto cómo se coge, pues cogeré todos los tintes y lo tendré preparado, ¿vale? Y tintaremos los cristales para ponerlos todos y bueno, el resto de... Y seguiremos con la pared, que ya falta poco. Seguramente habré ampliado también la zona de trofeos, pues dos o cuatro paredes, no sé, depende de las ganas que... O el tiempo que tenga, básicamente. Vale, Stronghold. ¿Dónde estaba Stronghold, macho? Dragón, vale. Por aquí, chicos. No creo que esté muy lejos, pero bueno, por si acaso. A ver si encontramos la piedra verde esta mugosa, que no recuerdo si se coge aquí en el Stronghold, creo que sí. Pero bueno, si no, pues me conformo con coger una de ellas, que es la agrietada. Por si escucho un slime, pero bueno, no nos hace falta ahora mismo. ¿Y esto qué es? Uf. Vale, acaba de rayártela esto. Vamos a ver. La subida para Stronghold era por aquí, puede ser. O no es por aquí. Sí, ah, mira, aquí está la piedra musgosa, ¿veis? Sabía que estaba aquí. Piedra musgosa. ¡Ay! Mira, piedra agrietada justo arriba. Y piedra de esta normal. ¡Hala! Ya tenemos las tres piedras que nos han pedido ahora mismo. Volvamos. Vamos a ponerla y ya dejamos la pared completamente terminada. A excepción de los cristales de colores, ¿vale? Que ya como digo, en el siguiente capítulo ya tendré los tintes pillados todos. Cogeré también de sobra unos cuantos. Para cuando tengamos que tintar también las lanas y demás, pues ya tenerlo todos los tintes y no tener que pararme otra vez a buscar tintes, ¿vale? Para que sea más rápido también y nos comáis otra vez como busco los tintes, porque ya habéis visto cómo se hace, ¿vale, chicos? Ya os he enseñado cómo se hacen todos los tintes entre este capítulo y el anterior. Así que yo creo que eso ya no hace falta que lo enseñe. Así ahorramos más tiempo. Así que cuanto más tiempo ahorremos, mejor. Antes acabo la serie y empezamos la serie de mods, que ya os digo, estoy deseando. Y estoy seguro que vosotros también, porque ahí sí que hay cosas para hacer, bastantes. Entre ellas, pues no sé, hay un mod para hacer campos de fuerza. Aunque eso lo haremos muchísimo y muy, muy, muy avanzado, pero. Pero hay un mod para hacer campos de fuerza, macho. Y es un puntazo, la verdad. No lo había visto nunca, pero. No, tampoco sé cómo funciona, pero bueno. He mirado un poco mod por encima y demás. Y bueno, el pad de mod ya os diré cuál es y demás cuando empecemos la serie. Y estoy investigando además para poder enseñar cosas, ¿vale? Cuando empiece la serie. Pues si no, mal vamos. Vamos para allá. Voy a poner las tres piedrecitas que nos faltan. Que no sé el orden, pero vamos, ahora lo vemos. Y acabamos. Y dejamos este capítulo pues finalizado. Y ya pues en el siguiente, pues ya digo, tendré todos los tintes cogidos, varios. Tendré 3, 4 o 5 de cada tinte para tener de sobra para las cosas que nos falten por tintar y ya está. Y seguramente buscaré las plantas, ¿vale? Porque como hay por todo, por aquí, mira, hay amarillas y rosales por allí. Buscaré todas las flores también para tenerlas ya todas cogidas, ¿vale, chicos? Y con eso pues también lo tendremos hecho. Hay otras tintas, están todas por aquí, como podéis ver. La mayoría de flores están por aquí en medio. Así que no creo que me cueste mucho trabajo encontrar las que me falten, que no son muchas, la verdad. Hay muchas flores que digamos. Vale, vamos a poner esto. A ver, yo creo que era esta, esta y puede ser esta, aunque no estoy seguro. Vamos a poner creativo un momentillo, lo vemos. El orden correcto, no me había equivocado. Ponemos modo survival para que esté esto bien. Y esto aquí y esto aquí, chicos. Listo. Y a excepción de los cristales de colores, que lo pondremos en el siguiente capítulo para enseñaros cómo se tinta y demás, pues están las dos primeras paredes pues completas ya, chicos. Por fin tenemos dos paredes completas.
Y ahora en el siguiente capítulo pues empezaremos a rellenar la tercera pared, cuarta, etcétera, etcétera. Y bueno, iré haciendo más cuadros porque me imagino que para el siguiente capítulo tendré pues una sala de estas doble mínimo hecha. Mínimo, ¿eh? Y puede que otra más, no sé. O lo mismo cuento todo lo que me falta y lo hago todo. No estoy seguro, chicos. Ya veré el tiempo que le he hecho ahora. Que depende del tiempo que tenga, ¿vale? Que tengo vida también, aparte de esto. Y dicho esto, chicos, pues bueno, Dark Chicken 8 se despide de este capítulo 33, si no me falla la memoria, o de 32, no, 33, ¿no? Sí, 33 de su serie de reto de Minecraft de conseguirlo todos los objetos del juego y demás. Y poco más, ¿vale? Si os ha gustado, pues ya sabéis, chicos, como siempre, pues like, favoritos y suscribiros a mi canal, ¿vale? Y nada más, chicos, venga, hasta el próximo capítulo, chicos. Adiós, chicos.